Bueno, para comenzar, nosotros creamos horarios diferidos. Nuestro horario de entrada es de 9 a 9.30, con un horario de 9 a 9.15 nivel medio y de 9 a 9.15 a 9.30 nivel sala cuna, porque de esta manera los padres no tienen atochamiento ni se encuentran todos ellos en la entrada. Ya para ello tenemos un pediluvio en la entrada donde los niños deben limpiar sus pies. Los padres y apoderados solamente pueden llegar hasta la puerta. Los niños se les aplica su alcohol gel, se les retira su mascarilla y se deposita en el depósito de desechos COVID. De acuerdo a esto, se le toma la temperatura al niño y una tía lo lleva a su sala de actividades. Lo mismo a nivel sala cuna. Se recibe de 9:15 a 9:30 y el mismo procedimiento para todos los niños. Los padres, como dije anteriormente, solo pueden llegar hasta la puerta. Cada sala tiene los espacios separados. La sala de nivel medio tiene un aforo para 6 niños y para 2 funcionarias, por los cuales las funcionarias se van rotando y los niños están trabajando con mesa separada, un niño por mesa. En nivel sala cuna tenemos un aforo para 10 niños, pero en estos momentos solo tenemos 3, también contamos con los espacios separados. Cada niño trabaja en su espacio con una tía. Y lo mismo para cuando realizan la ventilación. Cada sala tiene su horario de ventilación y de sanitización. Esto se hace cada una hora, por lo tanto, en el momento que le toca la ventilación a cada sala, los niños salen al hall. Esto también con horario diferido. Cada nivel tiene su horario para la salida al hall y su ventilación y sanitización por sala. Al ingresar al establecimiento, cada funcionaria debe firmar una declaración jurada donde da fe que está en excelentes condiciones, que no ha sido contacto estrecho y tampoco que tiene indicación de cuarentena, o sea que viene en excelente estado de salud. Lo mismo para nuestros niños y niñas. Antes de ingresar al establecimiento, cada familia debe traer su declaración jurada donde indican que como familia se encuentran todos en excelente estado de salud y que el niño y niña no presenta ningún tipo de síntomas asociados al COVID.